O verse rápido y con astucia, o caer bajo las garras de un depredador. Lograr proezas increíbles, o poner en riesgo su vida. Para los animales más pequeños del mundo, no hay opción. Y deben esforzarse al máximo para suplir sus carencias. Soy Rob McGill, y en el próximo capítulo del Mundo Salvaje, descubrimos cómo es la vida en miniatura. Los espero aquí. Nuevo episodio, lunes, 9 p.m. hora Este y Pacífico, por HITN.